Muy buenas a todos, queridas y queridos Charlies de YouTube. ¿Qué tal estáis? Soy Charlie22. Y aquí, amigos, se viene simulación de All Elite Wrestling. Qué bien hecha está esta arena, tío. Qué bien hecha está esta arena del Dynamite. Y se viene pelea entre los ex amigos. Bueno, son amigos en la vida real, hermanos se podría decir, pero en el kayfabe no. Ahí está la superestrella categoría R, Adam Copeland, que está muy bien hecho. Está muy bien hecho, pero a ver, tiene sentido porque Edge viene en el 2K. O sea, se ha utilizado el personaje de Edge y le han cambiado el atuendo y fuera. En el 2K24 ya va a ser otro panorama, porque el 2K24 seguramente Edge, pues como que no va a aparecer. Ahí está la superestrella categoría R, Adam Copeland. No sé por qué sale como si fuera en chino, no sé, como si fuera un show en chino, no tengo ni puñetera idea. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y se enfrenta por el campeonato TNT. Adam Copeland, que puede ganar, a ver, sería curioso ganar su primer título desde su regreso a la lucha libre en 2020, en el año de la pandemia. Y sería su primer título frente a su amigo. O sea, no lo ha ganado en la WWE desde que regresó. Lo ganaría en otra compañía y frente a su amigo. Sería una cosa muy curiosa, ¿verdad? Charles, el mundo no es el mismo de antes. Pero bueno, ahí está. Este sí que a ver cómo sale. Buah, madre mía. Ahí está con el campeonato. Muy bien hecho también el campeonato TNT, ¿eh? Muy bien hecho, ¿eh? Es bellísimo. Ahí está el... Bueno, ya no es el Capitán Carisma. Ahora es el patriarca, el padre de todos. Charlie, pero el padre de todos en teoría es Jesucristo. No. No. Bueno, ¿qué le parece? Es una broma, ¿verdad? No es Jesucristo, el padre de todos se llama Christian Cage. Sinceramente, para mí, el mejor heel que tiene actualmente All Elite Wrestling. Para mí, a día de hoy, es el mejor rudo que tiene la compañía. Y sinceramente digo una cosa, quiero que retenga el título este hombre. Quiero que retenga el título este hombre. Porque es que le ha devuelto todo el prestigio. Había perdido este campeonato, se lo ha devuelto. Y no, es que no solamente que se lo ha devuelto, sino que ahora mismo podría a lo mejor incluso decirse que el campeonato más importante que tiene la empresa es el que posee Christian Cage. De cómo ha elevado el cinturón este señor, de verdad, o sea... A ver, que por un lado me gustaría ver a Edge volviendo a ser campeón, sí, pero yo lo siento mucho por Edge. Voy con el padre de todos, con el padre del año, el padre del 2023, Christian Cage. Voy a manejarlo, lógicamente. No me parece que esté mal hecho tampoco, ¿eh? La verdad que la comunidad de creaciones en esta simulación chapó, ¿eh? Chapó, porque yo creo que ha quedado todo de puta madre. No sé vosotros, pero para mí, yo creo que todo está muy bien. El show, el campeonato, Christian Cage. A ver, Edge, bueno, lo normal es que Edge estuviera bien, por lo que he dicho antes. Y bueno, por cierto, no lo dije, combate que se celebra. ¿Por qué en un Dynamite y no en un pay-per-view? Porque el show es en la tierra natal de ambos luchadores, en Toronto, Ontario, Canadá. Que encima los canadienses la lucha libre la viven, pues si encima dos de los máximos ídolos canadienses se enfrentan entre ellos, pues tú verás. O sea, en este caso entiendo perfectamente que sean un show semanal. La verdad que lo entiendo. Ahí está Christian Cage con su bueno, mirando ahora mismo su posesión más preciada, que puede perderla ante su... Bueno, es que no sé si decir amigo, ex amigo, no sé. No sé cómo decirlo, pero bueno, el campeonato TNT en juego. Y veremos a ver qué tal sale, veremos a ver qué tal sale. Ahí está, remangándose bien Christian Cage. Suena la campana y bueno, los dos amigos enfrentándose. Bueno, de momento parece que Edge empieza tomando la delantera. No sé si os pasa lo que a mí, pero me cuesta llamarle Adam Copeland, tío. Me cuesta un montón, ¿eh? Me cuesta un montón porque yo qué sé, estoy acostumbrado de toda la vida a llamarle Edge. Vale, cuenta, solamente quedan uno. Bueno, quiere ganar por la vía rápida, Edge, ¿eh? Yo lo voy a llamar Edge, ¿eh?
Sé que se llama ahora mismo Adam Copeland, que bueno, de hecho es su nombre en la vida real, pero yo lo voy a llamar Edge porque es eso, la costumbre. La costumbre, bueno, espérate, ahí está, revés, revés y revés, está en modo tenista, pero no, llave de Adam Copeland, no, no, va con toda, Va con toda Edge, quiere el campeonato y se nota, quiere el campeonato y se nota, rodillazo a la cara del padre de todos, rodillazo a la cara de Christian Cage. Mira, Christian, por ejemplo, pues me da igual llamarle Christian, Christian Cage, me da más lo mismo, porque como ha estado en TNA llamándose también Christian Cage, patada voladora, pero es que en el caso de Edge, es que prácticamente toda su carrera ha sido Edge. Es que no me sale llamarle Adam Copeland, sinceramente. Bueno, le robó una página del libro a Edge con ese movimiento muy típico suyo. Ese movimiento muy típico suyo. Y bueno, lo mandamos contra el esquinero. Y patadas voladoras. Que cae tendido al suelo el canadiense. Y bueno, restregando y restregando contra la lona. Y codazo a la espalda. Ya digo, tengo muchas ganas de este combate. Es que no es solamente que el TNT es el, ahora mismo el título más valorado, el título que mejor está llevando Tony Khan, sino es que yo diría que esta rivalidad por ahora me parece la mejor a día de hoy, ¿eh? Me parece la mejor a día de hoy, a cuenta solamente que tuve uno. A ver, la mejor era la de Hangman Page contra Swerve Strickland, pero como la rivalidad ya parece que ha terminado, pues ahora la mejor rivalidad sin ninguna duda es esta. Bueno, se sale Edge. Se sale Edge, no sé qué me tenía pensado hacer. Bueno, agarra, coge ahí a Christian Cage y lo manda contra el esquinero y lo tira como un saco de basura. Lo que no sé es porque Christian últimamente en sus combates utiliza esta ropa, o sea, esta vestimenta, porque no es que la vestimenta se le he puesto yo por la puta cara, ¿no? Es que es la que suele utilizar. A ver, los pantalones igual no, pero esa camiseta, tremendo destrozacara que le ha hecho a Edge. Esa camiseta sí, suele ponerse esa camiseta normalmente en sus combates, al menos últimamente. Vale, lo mandamos contra la cuerda. Y se viene el Breaker para la superestrella categoría R. Y bueno, la verdad que fichajazo, ¿eh? No he tenido la oportunidad de bueno, sí he tenido la oportunidad de comentarlo, qué coño. Bueno, DDT invertido, movimiento típico de Christian. Bueno, tengo un movimiento personal, de hecho, ¿eh? Todo movimiento personal, a ver qué tiene movimiento personal. Vale, tiene uno contra el esquinero, eso lo vamos a hacer. No me bloquea, de puta madre, le dice a Edge que venga. ¡Oh, la típica de Christian! Esa doble patada a la cara. Aunque bueno, ahora acabo de hacer un poco el gilipollas. Y ahora sí, Edge aplica su movimiento típico. Y hace, bueno, hace el gilipollas. Bueno, Edge, por favor, que estás quedando en mal lugar. O con la experiencia que tú tienes, que llevas tropecientos mil años en los cuadriláteros. ¡Uy, qué bofetón! ¡Qué bofetón se acaba de comer de Christian! ¡Qué bofetón se acaba de comer de Christian Cage! Bueno, lo mandamos de nuevo contra el esquinero. A ver si me deja. No me deja. Bueno, esquivamos también. Guerra de bloqueos ahora mismo, Guerra de bloqueos en Twitter. Que bueno, bloquear en Twitter nunca pasa de moda. Bueno, a ver, yo es una moda que por suerte no practico nunca. No suelo tener mucho bloqueo en Twitter, pero hay gente que le encanta. Hay gente que le encanta el tema del bloqueo. Y a ver Christian, ¿qué me tiene pensado hacer? Bueno, manda a Edge fuera del ring. Manda a Edge fuera del ring. Ojo que coge impulso Christian y tope con giro. Bueno, a ver. ¿Qué fue eso? Aquí el que ha creado a Christian se ha fumado una chustilla, pero de cojones. Porque Christian, bueno, es que yo creo que ese movimiento no lo ha hecho en toda su carrera. Por lo menos, yo no lo recuerdo, vaya, yo no lo recuerdo. Bueno, se come la barrera. La superestrella categoría R lo metemos adentro del ring. Y a ver, no le quiero hacer finisher todavía, porque creo que es temprano aún, pero tenemos finisher ya, Tenemos finisher ya. A ver, me apetecería lanzarme desde la tercera cuerda, a ver si cae en buena posición. ¡Suplex! Vale, ha caído en buena posición. Sí, ahora sí. Ahora sí, ahí está Christian, se prepara, se va a subir. ¡Diving Headbutt! Pero lo falla. Lo falla Christian. El diving headbutt y patada en toda la cara de Edge. Más DDT para Christian. Bueno, más DDT para Christian. Y bueno, espérate, con conteo y todo, la cuenta solamente queda en uno. No, es que Christian, vamos, en este combate lo va a dar todo. Y otra vez vuelve a hacer Edge el gilipollas. ¡Eres un grandísimo estúpido! Otra vez vuelve a hacer el gilipollas el bueno de Edge. No entiendo por qué, tío. No entiendo por qué. Está en modo subido Edge en este combate. No sé por qué. Pero bueno, ahora sí me sale la jugada. Golpeamos a Edge. Y se puede venir, efectivamente. Se va a venir.
se va a venir Superplex de Christian Cage. Y es hoy el oportunista, como se nota. A ver, es un luchador face actualmente Edge, pero en este caso se nota que sigue siendo el oportunista por excelencia. Porque le íbamos a hacer la cuenta, pero el cabrón se ha ido. Pero bueno, espérate Christian, que le da igual todo. Frog Splash para Edge afuera del ring. No, Christian va con toda. Christian va con toda, por cierto, modo Mr. Chip me pongo, ¿eh? Se han enfrentado estos dos individualmente 6 veces. Creo que son 6 veces, diría que sí, ¿eh? 1, 2, si se sale. Bueno, ya contaba con que se iba a salir. Se han enfrentado 6 veces. En solo una, Christian ha sido capaz de ganar a Edge. Las otras 5 ha sido Edge el vencedor. Hombre, otro motivo por el que querría que ganara Christian. Bueno, espérate el comeback. Si viene el combat de Edge. Se viene el clothesline y... ¡Oh, destroza cara de nuevo! Para superestrella de categoría. Bueno, para Christian, mejor dicho. Para el padre de todos, para el patriarca. Y ahora... bueno. Están usando movimientos muy parecidos los dos, ¿eh? Bueno, movimientos muy parecidos no. Casi que los mismos movimientos están usando ambos. ¡Oh, se prepara! ¡Uy! Le bloqueamos la spear con un tremendo rodillazo en toda la cara. Preparaba la Spear Edge, pero no le ha salido bien. Aunque bueno, me bloquea ahora el movimiento personal, ¿eh? Me bloquea ahora el movimiento personal. Otra vez el... No me acuerdo cómo se llama este movimiento, tío. Pero bueno, espérate. Se sale Christian, pero Edge quiere que se levante. ¡Cuidado! Se lanza ahora en tope con giro, Edge. Bueno, se nota que el show es en Canadá, ¿eh? Se nota que está todo, tío. Un campeonato en juego. Los dos amigos de toda la vida enfrentándose en Canadá. Bueno, y ahora cabezazos de Zidane para Christian. No, lo quiere hacer sangrar y todo, ¿eh? A ver, por ahora me está pareciendo muy buen combate, las cosas como son, ¿eh? Está mal que yo lo diga, porque soy el que está haciendo la simulación, lógicamente. Pero por ahora la lucha, cuidado, ¿eh? Por ahora la lucha no me está pareciendo mala. Y bueno, se viene la llave de sumisión. De hecho, una especie de francotirador para Christian. Vale, no me va a hacer falta la tenacidad. Vale, nos salimos bien. Se sale bien Christian de la llave de sumisión. De hecho, y patada voladora ahora para el canadiense. Vale, estamos de puta madre. Me vuelve a bloquear el movimiento personal, tío, de verdad. Vale, golpeamos. Ahora sí. Dedete invertido para la superestrella de categoría R. Y le hacemos la cuenta de 3. 1, 2, se sale. Aunque eso sí, ha usado la tenacidad, yo creo. Ay, que no tiene la spear, tío, no. No tiene la lanza Christian. Hombre, pues está feo, porque Christian usa mucho la spear, pero este, por lo que se ve, no la tiene. Bueno, otro movimiento de Edge que usa Christian. Bueno, está robándole muchas páginas del libro, ¿eh? El bueno de Christian Cage. Y bueno, mira. Quiere que se suba al ring, ¿eh? No, es que van los dos con toda. También digo un poco en argucia porque ha sido subirse al ring y le ha caído una hostia a uno de Edge. Nutbreaker de Christian. Ahora mismo dominando. Christian dominando completamente a Edge. Diría yo que sí. Otra vez vuelve a hacer ese DDT Electrocution. Otra vez se lo vuelve a robar a Edge. Vale, golpea a Christian. Otra vez el revés. Ahí está. A los Roger Federer. Pero bueno, espérate. Bloquea a Edge. Cuidado. Bloquea a Edge. Levanta a Christian. Se va a venir Powerbomb de la superestrella categoría R. Vale, mira qué combate, ¿eh? Es que está quedando buen combate. A mí me está gustando mucho, por lo menos. Ahora Suplex. Mi madre mía, tío. No sé si tiene finisher o no. Uy, sí, lo tiene. Spear de Edge para el bueno de Christian. Cuidado, vale, tengo tenacidad. No pasa nada. 1, 2. Uy. Vale, no ha hecho falta que lo usara, ¿eh? Uy, ahora le ha hecho sangrar. Rodillazo de nuevo para Christian. Madre mía, como se ha dado la vuelta todo, ¿eh? Ah, que me va a hacer otra. ¡Que le hace otra! ¡Spira Christian Cage! ¡Cuidado! ¡2! Y usa la tenacidad Christian Cage. No se lo cree
el bueno de Edge. No se lo está creyendo que le ha hecho dos lanzas y Christian se ha salido de la cuenta. Pero claro, es por lo que he dicho. Porque es que es ese campeonato ahora mismo es su vida. Es lo que más quiere nuestro querido padre Christian en este mundo. Y no lo quiere perder. No lo quiere perder. Bueno, está ahora Edge está haciendo el tonto. Y Christian se la sabe toda. Se va del ring porque ve que el panorama no le gusta. Pero ahí está, golpe a la pierna. Se las sabe todas. Se las sabe todas nuestro padre, chicos. Se las sabe todas nuestro padre Christian Cage. Eso se llama tener una inteligencia privilegiada. Gracias. El padre del año 2023, sin ninguna duda. Y espérate que nos puede salir bien la argucia. Efectivamente, nos puede salir bien. Nos puede salir bien. Kill switch de Christian. Y no tiene tenacidad. No tiene tenacidad. Uno, dos. Retiene su campeonato Christian Cage. Retiene el campeonato Christian. Y ya digo, tengo mucho hype por este combate. Tengo mucho hype. Ahí está, sangrando y todo, que ha acabado Christian Cage. Pero bueno, ahí está. Sigue siendo campeón. Sigue conservando su posesión más preciada, el campeonato TNT. Ya digo, ¿qué creo yo que va a pasar en la vida real? A ver, yo creo, fíjate lo que digo, que va a retener Christian Cage. Me voy a fumar un porro, ¿eh? Va a intervenir la madre de Nick Wayne y le va a costar el combate a Edge porque le dio un silletazo el otro día en la cara de la madre. Creo que va a pasar eso. Así que bueno, dejo el video hasta aquí, vale, gente. Like si os ha gustado y para más vídeos. Un saludo.